El Palma Futsal ningú no vol que acabi la festa. Una festa que va començar a nit amb el tradicional sopar amb tots els equips base del club. Més de 700 gols, que de ben segur, avui es tornaran a sentir son moix. El Palma Futsal rep el Còrdoba, un acabat d'ascendir. La verdad que están compitiendo bastante bien, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes de que no va a ser nada fácil, ¿no? Tenemos que estar muy concentrados. Salir desde el segundo número uno, desde el pitido inicial, pues a por el partido, a por los tres puntos, y siendo conscientes de que Córdoba nos va a poner las cosas muy difíciles. No tenemos ninguna excusa para fallar contra Córdoba, ¿no? Es un equipo que lo está haciendo bien, pero la verdad es que la diferencia en plantilla pues hace que, y jugando en nuestra casa, tenemos que ganar, no nos podemos esconder. Ho diu perquè l'equip és conscient que son moix no es poden permetre més trabalades. Después de estas dos victorias fuera de casa, para seguir haciendo buenos estos resultados tenemos que ganar en casa, ¿no? Además, un equipo como el nuestro no se puede permitir ya tantos tropiezos en nuestra propia casa, ante nuestra afición. I davant l'afició vol celebrar una victòria en doble premi. Si guanya, aquí conservarà la tercera posició i posarà un peu i mig a la Copa d'Espanya. Seria la millor manera d'estrenar un mes de desembre de pinyol vermell. Entre Lliga i Copa del Rei els esperen 5 partits.